everybody. Welcome to Behind the Curtain of Suzanne Dellal Center, the international program. I would like to present today Sara Calero. Hello, Sara. Hello. Could you tell us the reason why you wanted, what was the real reason for you to make the departure from the classical dance or the classical flamenco into the new world you bring now on stage? Bueno, hay una especialidad de la danza española que se llama danza estilizada o clásico español, que es en el que yo me inspiro para hacer esta mezcla intensa de un flamenco tradicional con un ballet académico. Realmente esta línea de trabajo ya existe, pero es cierto que profundizo mucho en ella. Que en Santander habitaba se topó un mundo envidiado ay por lo bien que se llevaba que al garrotín con el garrotán de la vera, 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 vera. What is the reason to take this decision of focusing on something more contemporary? Bueno, al final, en mi formación como bailarina, recibí toda esta información del ballet clásico, el flamenco, el clásico español, el folclore, todo un poco de una forma muy ecléctica. Y al final, como lo que me gustaba era bailar, no una sola cosa, lo incorporé todo a mi estilo, sin renunciar a nada de ello. Y al querer en mis coreografías dar mi punto de vista, mi forma de ver, pues al final el resultado es contemporáneo, porque es actual y es con la visión que tengo yo de lo que hago. We know that we are very influenced in our life as students of dance or of the tradition of different disciplines of dance of certain teachers who taught us. I saw that you were really a student for many years of Antonio Marquez. Could you tell me something you remember from him that really influenced you in your track of developing your own identity? Pues muchas cosas, porque fue la primera compañía profesional a la que yo me incorporé como cuerpo de baile y posteriormente fui primera bailarina. Yo con él aprendí a ser profesional, a subir a un escenario. Pasé de ser una estudiante a convertirme en una profesional, saber lo que es subirse a un escenario, convivir, como digo, en un cuerpo de baile, lo que es el trabajo de compañía. Eso por un lado. Y por el otro, el amor por Antonio el bailarín, porque Antonio Márquez está muy influenciado, es un gran admirador de Antonio, hace sus coreografías y yo ahí tomé contacto más, de una forma más cercana con lo que es la figura de Antonio el bailarín, a la que admiro profundamente. Con la que se enfrenta al trabajo de forma diaria. Antonio es una persona muy, muy, muy apasionada e incluso doblándole la edad a los bailarines que participan en su compañía, es muy complicado llegar a su nivel de fuerza y de eso, de energía, ¿no? Creo que esa energía que él proyecta me ha influido mucho para darle un poquito de chispa a mi forma de ver lo que hago ahora. I would like to thank you, Sara Calero, for joining us. Ciao, ciao. Ciao.